Isaías capítulo 13. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa a revista las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará ahí tienda el árabe, ni pastores tendrán ahí majada, sino que dormirán ahí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y ahí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán.